Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes. Y el día de hoy les traigo un unboxing de un Seiko, pues bastante especial. Ya saben, para la gente que quiere ir directo al reloj, les voy a poner por aquí el minuto exacto al que se tienen que ir. Ya saben que me gusta, pues, platicar un poco de la experiencia, platicar un poco del por qué lo compro, etcétera, etcétera. Entonces, para la gente que se quiere ir directo con el reloj, mejor dé clic acá. Seiko. Ah, Seiko, Seiko, Seiko. Cuando pienso que ya no voy a comprar otro, termino comprando uno más. Y se supone que es para el canal, vamos a decir que es para el canal, para no hacernos sentir mal. Pero tenemos aquí un Seiko que jamás pensé que iba a comprar. Sí, señores, este es el Seiko Rey Tortuga o King Turtle. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Les prometo que no lo sé. Pero bueno, para la gente que sepa de cajas, de hecho por aquí tengo a la mano una caja de otro reloj. Miren la diferencia. Por fin Seiko le está poniendo atención al detalle y podemos ver que el empaque del Rey Tortuga pues es algo más sustancioso. Y me parece que la caja que está adentro también. Entonces, pues eso ya empieza como un positivo. Este, recordemos, es un Seiko Tortuga común y corriente. Bastante parecido, prácticamente igual a la segunda versión de Save the Ocean. Pero la diferencia es que tenemos un inserto de cerámica en el bisel y un cristal de zafiro. Y además el cristal de zafiro trae una lupa para magnificar el día de la semana y el día del mes. Y este anda, creo que en unos $550, más o menos. Yo sé que lo pueden conseguir o más barato o más caro dependiendo si es distribuidor autorizado, si es mercado gris, si es usado, si es eBay, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, pues vamos a ver. Este sería una comparativa directa contra el Tissot Seastar 1000, el cual pues está prácticamente en el mismo precio, pero ofrecen cosas tan distintas que de verdad agradezco ser youtuber de relojes y en general ustedes agradezcamos como clientes que podamos conseguir cosas a la vez tan distintas por el mismo dinero, pero ambos estilo de buceo, ambos en color azul y ambos tienen una esencia totalmente diferente. Es de verdad impresionante. Pero bueno, vamos a ir abriendo la caja y para los que no sepan, este es el modelo SRPE07K1. ¿Qué significa eso? Pues bueno, ya lo vamos a averiguar. Entonces vamos a abrir un poco la caja de cartón común y corriente de este lado. Y tenemos esta caja tan grande en color negro, lo cual pues me emociona incluso más que un reloj suizo en cuanto a cajas, porque ya saben que en Seiko casi nadie tiene cajas grandes, pero bueno, esos ya son complejos míos. Y aquí no tenemos nada más, me parece que todo viene dentro de esta caja de color negro. Ahora vamos a quitarle este papelito tan elegante, qué barbaridad, me siento yo como si estuviera desempacando un gran Seiko. Vamos a guardarlo nada más por recordar este bonito momento. Entonces lo ponemos para un lado y tenemos esta caja que simula ser piel, entonces al tacto es bastante suave, supongo que es de plástico muy duro, pero sí, en realidad se siente muy duro, muy sólido. Este pequeño borde azul también le da un toque especial, un toque distinto. En la parte de abajo tiene unas inscripciones, pero nada más tienen que ver con el material de la caja, entonces en este momento no nos importan. Vamos a abrir la caja a ver cómo viene presentado. Y miren, desde acá tenemos algo especial. En la esquina Seiko Prospects Save the Ocean. Tenemos el típico manual que ya conocemos, el mismo movimiento. En este caso es un 4R36, el mismo manual de siempre, las mismas ilustraciones de siempre. Para la gente que coleccione manuales y compra 100 Seikos, pues va a tener el mismo manual repetido 100 veces, que no nos sorprenda. Y toda la cuestión de la garantía, que acá atrás traemos la tarjeta y pues cosas que nunca leemos, cosas que nunca usamos, aquí también viene. Y están listos, señores, de verdad el color ante estas luces que tengo para los videos, no. De verdad, no sé cómo le hace Seiko para siempre sacar esferas tan bonitas. Vamos a hacer el reveal en 3, 2, 1. Aquí lo tenemos, señores. Casi hace perfecto juego con los toques de azul. Vemos que este azul es igual al que tenemos en la parte de acá y casi, casi igual al de la esfera. Vamos a ver qué traemos. Aquí solamente traemos un cojín bastante raro en su forma y ya. Aquí a los lados no es nada, solamente es algo sólido. Vamos a poner esto acá de este lado y ver.
Vamos a ver. Aquí tenemos al Seiko Rey Tortuga. Ahí disculparán las partículas de polvo. Tenemos un Seiko Tortuga común y corriente, entre comillas, con la misma correa de silicona que ya he probado en el Seiko Tuna y es bastante cómoda. Lo malo es que se le pega mucho el polvo. Esa es una desventaja en general del material de silicona, pero bueno, eso es para otro video. Aquí tenemos la típica ola de Seiko con una muy buena textura para que respire el brazo y bastantes etiquetas. Prospex Save the Ocean, aquí no tenemos nada más. Luego tenemos el SRP07K1, aquí tenemos que el reloj vino de México. Y algunas otras etiquetas, bueno, esta última me parece que me falta. Otra vez Seiko Prospex en negro, de nuevo el modelo y el calibre. Les menciono que es el 4R36. La hebilla de acero inoxidable, todo en acabado cepillado. Entonces vamos a quitarle el plástico. Y vean nada más, hasta la hebilla está acabada en una forma magnífica. Y me equivocaba, miren, en la parte lateral sí tenemos algo de acabado en pulido. Muy sólida, muy grande, muy sustanciosa, entonces se siente de gran calidad. Ahora la hebilla, hasta la hebilla tiene un gran cepillado. Y le digo, ya hemos visto esto en el Samurai y en el Tuna, entonces pues que no nos sorprenda mucho. La mayoría de ustedes tal vez ya conozcan esto. Y miren, hasta la hebilla tiene sus partes cepilladas y sus partes pulidas. Entonces muy muy sorprendido con el acabado de la hebilla y del pasador. En la parte trasera tenemos un sticker que nos impide ver al 100%, entonces vamos a quitárselo. Vamos a tener el honor de quitarle este sticker a nuestro Seiko Rey Tortuga. Y aquí está, la típica ola de Seiko, esa ya la conocen bastante de ustedes o tal vez todos ustedes. Este es un reloj de buceo, obviamente certificado ante norma ISO, 200 metros de resistencia al agua, acero inoxidable y muy, muy contentos de contarles que es un cristal de zafiro. Esta es una edición especial y es el número 992624. No sé a qué se refieren con edición especial, no sé si sea limitado, pero bueno, la verdad es que en este caso no importa mucho. Todo esto, toda la parte de acá está acabado en pulido, lo cual pues lo hace de hecho más propenso a rayones, o al menos a que muestre los rayones. Tenemos los brazos perforados y ya, Charlie, ya deja de hablar, ya no quiero ver la parte trasera del Rey Tortuga, quiero ver la esfera. Y aquí la tenemos, vamos a limpiarle un poquito todo lo que trae. Y aquí está ya un poco más limpia. Esto es lo que les digo de la lupa para magnificar el día de la semana y el día del mes. Es prácticamente igual que el Safety Ocean versión 2, solamente que los indicadores, las manecillas y también lo que tiene que ver con la numeración es color crema, es color como hueso, no es tanto color blanco como en el Safety Ocean normal, que no es Rey Tortuga. Me parece que tenemos una acción... Ok, tenemos una acción bastante distinta. Sigue siendo notoriamente Seiko, es decir, no es perfecta, pero creo que tiene bastante más calidad a lo que yo había probado, al menos en cuestión del Seiko SKX. Vamos a ver, y miren, ahí lo podemos ajustar casi perfectamente. De hecho, me parece que sí viene ajustado, júzguenlo ustedes mismos. Y pues vemos que este es un inserto cerámico, el cual eleva bastante el reloj, al menos en la luz directa. Si se fijan, el que se refleje todo, no sé, tal vez solamente soy yo, pero siento que le confiere un aire más de lujo. Pues cuando tenemos un inserto de aluminio, tienes de dos cosas. Uno, o se ve más barato. Dos, se ve más vintage o más utilitario. Cuando tenemos cerámica, pues se ve un poco más lujoso. Con todo este brillo, pues como que sientes que tienes algo más ostentoso, por decirlo de cierta manera. Pero en el caso del Tortuga Save the Ocean, me encantó. Vamos a desenroscar la corona. Ya está afuera. Y vamos a darle algo de cuerda para verlo correr. Y posteriormente ajustar la hora para poder ver Seiko. Y de nuevo la enroscamos sin ningún problema. Y aquí podemos ver ahora sí el Seiko. Ahí a las 8 en punto podemos ver la aleta de tiburón. Ya después les enseñaré con algunas imágenes macro. En general es un reloj bastante sorprendente. De hecho es mi primer Tortuga y vaya Tortuga que fue mi primera versión. Gran empaque, gran look. Este color azul me encantó. Simplemente me encantó. Ya saben que soy fanático de los divers azules y más cuando son totalmente metálicos. El azul del Tissot Sister es como que un poquito sutil y a mí me gustan pues menos sutiles. Me gusta que griten más, que son metálicos como este. Pero bueno, ya veremos una revisión completa con macros, con detalles, con todo lo que quieran saber sobre este reloj. Y si lo quieren comparar con alguno de los que tengo actualmente, pues adelante, por favor déjenmelo en los comentarios. Entonces, cualquier otro tipo de comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este y nos vemos a la próxima.